Sorprendente es el calificativo que le podemos dar a Ho Chi Minh, esta ciudad de 9.5 millones de habitantes que está llamada a convertirse en una de las grandes urbes del sudeste asiático. Desde este lugar comenzamos hoy Sucesos Internacional. Ho Chi Minh, antes conocida como Saigón, es la ciudad más grande de Vietnam. En pocos años se ha convertido en un centro tecnológico, industrial y turístico. Si tuviésemos que hacer comparaciones, podríamos decir que Ho Chi Minh es lo que sería Shanghái y Hanoi podría ser Beijing si nos trasladamos al plano chino. La modernidad se ha apoderado de Ho Chi Minh con sus amplias avenidas, gigantescos edificios y modernos centros comerciales. Ho Chi Minh, el líder de la revolución socialista, debe estar revolcándose en su ataúd de cristal toda vez que su escultura está instalada al lado de las grandes marcas del capitalismo. Junto a Gucci, Prada, Voss y tantas otras, domina el final de una hermosa avenida desbordada de jardines, teniendo como telón de fondo el ayuntamiento de la ciudad. En este recorrido por Ho Chi Minh, nuestro guía será Jaime, un joven de apenas 30 años de edad que estudió español en Cuba, al igual que muchos otros chicos que se fueron al continente americano buscando un sueño que les cambiara la vida, conociendo el mundo y aprendiendo de otras culturas y otros idiomas. Jaime comienza contándonos que hay diferencias muy marcadas entre las dos ciudades más importantes de Vietnam. Antes solo existía el norte de Vietnam nada más. Y centro de Vietnam perteneció de Camboya. Y sur era tierra virgen de Vietnam. Entonces ahora en Hanoi tiene 1000 años históricos. Y sur de Vietnam solo tiene 300 años históricos nada más. Y Hanoi es centro político de Vietnam. Y Navidad es auténtica de Vietnam. Y Saigón es centro económico. Y Navidad europea. Y en la ciudad de Saigón tiene todas cosas nuevas. No hay cosas antiguas. Excepto cuatro cosas que construyeron por los franceses. Ho Chi Minh tiene un aire europeo, heredado de los 100 años de presencia francesa en esta nación del sudeste asiático. No son pocas las cosas que dejaron los galos en su paso bastante controvertido por Vietnam. Las cosas que dejaron por los franceses, ejemplo, la iglesia se llama Catedral de Notre Dame, construyeron en el año 1886 a 80. Es una iglesia más grande, más bonita de la ciudad de Saigón. Y Correos parecida estación de tren en centro de la ciudad de Saigón. Pero siempre ha sido Correos. Y construyeron en el año 1886. Ópera de la ciudad de Saigón. Ayuntamiento. Y ahora es Comité Popular de la Ciudad de Saigón, donde trabajan los funcionarios más importantes de la Ciudad de Saigón. Y dejaron una casa, hoteles. Amplias avenidas marcan la diferencia de Ho Chi Minh con otras ciudades de Vietnam. Las torres de cristal surcan los cielos buscando el infinito, en una muestra de un desarrollo que parece no detenerse. Solo basta recorrer algunas de sus calles para observar que la construcción
va a la velocidad de la luz. Es una ciudad nueva, entonces todas cosas nuevas. Y es una ciudad europea de Vietnam, entonces todas cosas nuevas y más modernas de Vietnam. Como una ciudad europea, hay una torre más alta de la ciudad de Saigón. Tiene 68 pisos y tiene 250 metros de altura. Y tiene un puerto en planta 50. Y en la ciudad de Saigón hay muchos centros comerciales que venden cosas auténticas. Y muchos hoteles nuevos y altos. Pero en este recorrido por la antigua Saigón, vamos a detenernos en algunas construcciones que representan su pasado, presente y futuro. Uno de los edificios más importantes es el Teatro de la Ópera, otro legado francés ubicado en el corazón de la ciudad, al lado del Hotel Intercontinental. En un momento, cuando regresemos a Sucesos Internacional, les voy a contar la historia de los hijos de la gente naranja. En medio de los modernos rascacielos que se levantan en Ho Chi Minh, uno pensaría que los estragos de la guerra que terminó hace ya 37 años son parte de un pasado que nadie quiere recordar en esta pujante ciudad del sur de Vietnam. Es más, poco o nada se habla del conflicto cuando, al tocar el tema, la conversación es con jóvenes que no pasan de 30 años. Estos chicos que visten jean, escuchan música americana, les gustan las gafas de marca y están pendientes de lo último de la moda, no quieran involucrarse ni entender una guerra que fue luchada por sus padres y, en algunos casos, por sus abuelos. Sin embargo, en medio de todo este aire de modernidad en que se desarrolla Ho Chi Minh, una ciudad de 9.5 millones de habitantes, hay secuelas de ese conflicto que dejó cerca de 5 millones de vietnamitas muertos, el doble de esa cantidad de personas heridas con secuelas físicas para siempre, y el otro bando, con cerca de 60.000 soldados americanos muertos o desaparecidos. Allí están esparcidos por el unificado territorio de Vietnam los llamados hijos de la gente naranja. Los hijos de la gente naranja abarcan hasta 4 generaciones de menores discapacitados, alrededor de 150.000 personas entre el millón de afectados por los bombardeos químicos que se calcula hay en el país. Cada año, en especial en las áreas más castigadas por el ejército de los Estados Unidos, la cifra va en aumento, con los miles de niños con deformaciones y enfermedades congénitas que hacen parte de este legado imborrable que dejó la guerra. Estando aquí en Ho Chi Minh, ingresamos al Museo de la Guerra para conocer más detalles del conflicto que algunos ya quieren dejar en el pasado. Allí, postrados en un rincón, están ellos. Liu, Hon, Bien, Hien, Nam, los hijos de la gente naranja, que se dedican con sus manos retorcidas a elaborar artesanías que luego venden a los turistas. Son diminutas criaturas que tienen sus cuerpos deformes, reducidos, estrujados, empequeñecidos. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántas personas están aquí? Hermanos, pero de su familia. Sí, o de aquí. De su familia. En Copa de los Baños, en Yema.
gia đình em à? Vâng ạ. Gia đình em có 7 người mà bị 3 người. À, in sua famiglia tiene 7 persone e 3 persone affettate da sostanze. Đây là em trai của em. Đồ xe lăn. Ese su hermano. Liu nació sin sus ojos. Ni siquiera tiene las aberturas que podría tener una persona normal. Levanta la cabeza como tratando de buscar el sol, pero solo saca sonido de su piano electrónico que se ha convertido en su pasión, en esta vida que lleva en medio de las tinieblas. Estos niños que elaboran artesanías en el Museo de la Guerra son hijos de soldados del ejército de Saigón durante el conflicto y estuvieron expuestos en numerosas ocasiones a la gente naranja, una combinación de dos sustancias químicas, 2,4D y 2,45-T, cuya elaboración implica la aparición de dioxinas, uno de los venenos más potentes creados por el hombre. Una asociación vietnamita que representa a los afectados presentó una demanda a un tribunal en Nueva York contra no menos de 20 compañías por su responsabilidad de los bombardeos con la sustancia naranja. Todavía siguen a la espera de conseguir el apoyo de la comunidad internacional y poder contratar abogados de Estados Unidos que les ayuden a obtener indemnizaciones que de momento siguen siendo negadas. Gigantes como Dow Química o Monsanto ya han tenido que dar explicaciones ante los tribunales por su papel en los bombardeos, pero ninguna compañía ha asumido su responsabilidad. En 1984, varios productores de herbicidas negaron su culpabilidad y rechazaron pagar $180 millones a veteranos americanos. Pero los soldados expuestos a los productos químicos no renunciaron y en junio del año 2003, la Corte Suprema de Estados Unidos les permitió continuar con sus acciones judiciales. Cabe destacar que la aviación norteamericana les dio su apoyo cuando admitió que los veteranos de guerra de Vietnam tienen más riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer, entre ellos de próstata, del aparato digestivo y de los tejidos blandos. Ahora las víctimas vietnamitas reclaman sus derechos. De momento, la única ayuda que reciben es de la Cruz Roja Internacional. Por ahora, según conocimos, hay un fondo que ya cuenta con un aporte de 250.000 euros para atender a 750 personas afectadas por el agente naranja, gente de pueblos pobres con enormes dificultades para llevar una vida normal y autónoma. Aunque Ho Chi Minh tiene muchas cosas que mejorar como ciudad, como por ejemplo el servicio de transporte, basado en el alto flujo de personas que se movilizan a bordo de una motocicleta, tal vez mucho más que en Hanoi. Al menos 6 millones de personas utilizan este tipo de vehículo para movilizarse a diario por esta congestionada urbe que hace grandes esfuerzos por mejorar la calidad de vida de su gente. No en vano, el desarrollo en Ho Chi Minh sigue adelante. Está marcado en cada una de sus avenidas con ese aire de modernidad francesa que le es legítimo. Sus jardines y parques dicen que la gente apoya las causas medioambientales en una ciudad que por momentos se torna caótica. Pero no es menos cierto que también es agradable caminar sus lugares teniendo como oportunidad ver amplias zonas verdes que la ubican como un sitio moderno.
de los centros urbanos del sudeste asiático, Ho Chi Minh impresiona. El turismo que prende motores está acompañado por un magnífico aeropuerto, hoteles de primerísimo nivel y un grupo de gente amable y cordial, siempre dispuesta a recibir al visitante venga de donde venga. Créanme que nos sentimos como en nuestra casa, disfrutando todas y cada una de las cosas buenas que tiene Ho Chi Minh para mostrar al visitante. Y no se queda solo con el turismo. También está un delicado filón que ya se está explotando en una finísima artesanía. Con una combinación de delicadeza francesa y ese sutil toque de elegancia que reviste a la gente de Asia, de manera particular a esas manos benditas por la disciplina y el temple vietnamita. Tal vez no esté en el mapa de los sitios para visitar a la altura de Singapur, Kuala Lumpur, Shanghái, Seúl y otras ciudades de Asia. Pero Ho Chi Minh muestra su potencial poco a poco, como diciendo, aquí estoy. Existo después de un conflicto que la dejó casi en la ruina. Ho Chi Minh, un destino para tener en cuenta por todo lo que representa Vietnam. Amigos de Sucesos Internacional, muchas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo recorrido por el sudeste asiático. Un placer enorme estar con ustedes. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1:00 p.m. Que Dios los bendiga.